entonces Amado viene y condiciona el comentario obligándome a tener que decir cosas que quizás yo no quería decir. No, pero... Pero que hay que decir. Pero juégatela. Entonces, miren. Todo lo que tiene que hacer es... Jugate. Mire, voy a iniciar con lo... Decepcioname. No. dándole el gusto, Amado. Miren, sobre los apartamentos de... No, pero... yo pensaba que era la nómina del ayuntamiento. Hermana de Mirabal. Ah, no, no. Eso es después. Que uno de la comparta, que traigan la nómina y que la compartan aquí. Miren, sobre los apartamentos de Hermanas Mirabal, tengo la información de que un grupo de PRMistas, incluso dirigido por funcionarios, ¿verdad? Ya dilo. Electo, están atizando el fogón allá en Hermanas Mirabal para evitar que se entreguen los apartamentos. Para entonces repartirlo ellos a su gusto. Es la información que tengo. Incluso hay gente, amigo mío, ahí que lo mencionan. Pero más adelante nosotros vamos a confirmar esto. Y yo quiero, Israel, que me coloquen ahí una información. A Luis Abinader le preguntaron qué pensaba él de las cancelaciones que estaba llevando a cabo Danilo Medina. Ahora en su gobierno está cancelando gente, quitando gente de los puestos para dejarlo libre. ¿Y qué dijo Luis Abinader? Dice, es que Danilo es el presidente de la República hasta el 16 de agosto. Pero no es que lo diga Luis Abinader que es el presidente electo. Es que lo dice la propia Constitución en su artículo 126, que las autoridades entrantes, ¿verdad?, van a asumir el 16 de agosto y ahí salen las que están. Y por tanto, ¿qué yo creo? Que si ellos van a entregar esos apartamentos, si fueron construidos en el gobierno del PLD, el gobierno, ¿verdad? Porque hay que decirlo, el que estaba es el gobierno del PLD, ahora va el gobierno del PRM. Entonces, ellos tienen el derecho a entregarlo. Ahora bien, lo que tienen que entregarlo es conforme a la ley y aquel que lo necesite. Cosa que muy bien puede el gobierno del PRM, una vez llegue a la presidencia, cambiarlo y hacer una investigación, y qué bueno que inicie la bulla ahora, para que entonces inmediatamente se entreguen, hacer una investigación de a quién se le entregaron, cómo se le entregaron, y entonces darle para atrás. Israel Puente, le entregaron este apartamento, pero cuando lo investigamos, no califica, quítenselo. Quítenselo, pues si no califica, no califica. Si le entregaron uno a Francis Rodríguez, la investigación arroja que no califica por las razones que diga la ley, entonces quítenselo. Así que debe ser, pero dejen que lo entreguen, porque si todavía hasta el 16 de agosto, atención PRM en Hermana Mirabal, hasta el 16 de agosto el presidente de la República constitucionalmente es Danilo Medina. Y aquí estamos en un país de derecho. Esto no es una selva donde hay que parar la cosa a la fuerza, que es lo que se está viendo, una presión ahí. Que lo entregue y luego ustedes hacen la investigación del lugar y ojalá el procurador nuevo haga ese trabajo, la procuradora, y entonces que se diga lo que se tenga que decir y que se lo entreguen, que se lo tengan que entregar y que se lo quiten a que se lo tengan que quitar. ¡Punto! No hay que darle vuelta a eso. Por otro lado, veo que la ONU hoy está llamando a que abran las escuelas. La ONU, mírenla ahí, pide reabrir las escuelas en cuanto sea posible para evitar una catástrofe. Está como complicado el asunto, porque esto se convierte medio como en una presioncita a los países de que hay que abrir las escuelas. Yo quiero nuevamente tomar esto. Me acaba de llegar una invitación de un colegio, que me voy a reservar el nombre por respeto, diciendo que ya están abiertas las inscripciones en un colegio privado. No sé, y me excusa mi amigo que me mandó esto, no sé en qué ustedes se están basando, porque el año escolar no está definido. Se supone que esta semana, hace varias semanas que ya dijo que lo iba a decir, pero no lo ha dicho el ministro de Educación entrante, que es al que le compete prácticamente ya, sobre esto. No pueden estar mandando a inscribir estudiantes hasta que no se defina esto, así que deberían parar eso. O sea, que están, dice aquí el texto incluso, déjeme ver, ya está decidido que va a iniciar de manera virtual. Es decir, que por debajo de la mesa se está manejando información. Y quiero otra vez a darle el consejo al ministro de Educación, que anoche vi una entrevista de él muy interesante, por cierto. Me refiero a Rafael Furcal, que va a ser el próximo ministro, sobre lo que tiene que ver con la educación virtual. Miren, hay una diferencia entre la educación presencial y la educación a distancia, que sería la virtual. ¿Qué resulta? Que
en la educación a distancia, lo voy a repetir, el responsable del conocimiento principal es el estudiante. El responsable del conocimiento es el estudiante, no el maestro. ¿Qué se da aquí? La metodología que se utiliza en lo presencial no es la metodología que se utiliza en lo virtual. Por Dios, lo estoy advirtiendo. Quieren iniciar el año escolar solamente para complacer a un grupo y para decir que iniciaron y que las clases no se pararon. Eso no va a servir. ¿Por qué? Primero, por la metodología. Hay que modificar todo, cuestión de que el estudiante se convierta en su propio profesor con un tutelaje, ¿verdad? Con el facilitador que va a estar de manera virtual dándole seguimiento. Pero ¿y en la casa? Y en esa entrevista que le hizo Pablo Macchini a Rafael Furcal, el propio Furcal decía que ellos van a preparar a los padres, oye esto, Francis, ellos van a preparar a los padres para que sean los tutores en la casa. Ve al Barrio Azul, Furcal, ve al Barrio Azul y ve, dile a esos padres que se queden en la casa, dale clase a esos muchachos. Un salario entonces a los maestros y a ellos. Pero por Dios, ¿dónde cabe que un padre se va a dedicar el día entero a servirle de tutor a un hijo? No, cuando manera. Una gran parte de los hogares dominicanos son disfuncionales y la madre o el padre se tiene que ir y dejar a los niños solos con una trabajadora, o se lo manda a la abuela o los reparten. Señores, dejémonos de estar inventando. ¿Y qué resulta con todo esto? Como ya decía que la educación virtual depende principalmente, y ojalá le pusieran atención a eso, del estudiante, no está diseñada para niños. No está diseñada para niños. Incluso estoy conversando con una amiga que es, ella es neuropsicóloga educativa y estoy trabajando ese tema con ella. Y tomando algún tipo de opinión profesional. Pero tenemos que advertir, señores, la educación virtual no es para niños. Está diseñada para adultos. Comenzó primero con la educación por correspondencia, que te llegaba un sobre y tú estudiabas unos cuadernillos. Luego, con la televisión y con la radio pasó a ser televisiva y radiofónica. Y luego ahora, vía internet. Pero esa metodología se diseñó para adultos y le voy a explicar por qué. Porque eso comprende un nivel de responsabilidad de la persona. Y lo más importante, eso conlleva una motivación de la persona hacia el aprendizaje. Por ejemplo, yo me gradué de una carrera, pero yo estaba motivado a hacer esa carrera. Yo cada vez que cogí una materia, que solamente tomé como 3 virtuales, todas las otras fueron semipresenciales, porque yo la evitaba precisamente por eso. Cuando tú estás en una materia, tú estás motivado a aprobar esa materia. ¿Por qué? Porque tú te quieres hacer profesional, porque tú tienes un plan a futuro. Un niño no entiende eso y hay que llevárselo a su modo. Hay que crear una metodología que le sirva primero a ellos, que lo hagamos, que les sirva de motivación para que ellos puedan autoenseñarse, autoestimularse en función del aprendizaje. Si usted busca lo que tiene que ver con educación a distancia, por donde quiera que usted lo busque, le va a dar que el estudiante tiene que estar motivado a aprender y se le tiene que enseñar a aprender y también se le tiene que enseñar a hacer. Es complicado. No es solamente como cuando van toditos, se juntan con los amiguitos, hay un ambiente de canchanchanería dentro del aula, eso le sirve de motivación al niño para salir de la casa y ahí el maestro lo aprovecha. Pero la educación a distancia no es un juego. Pero no solamente eso, sino también aquellos niños que van a estar alejados de la educación porque la brecha digital no los alcanza. Pero no solamente la brecha digital, la brecha de lo que sea. No los alcanza porque no tienen luz, porque viven de manera remota, no tienen luz, no tienen una conexión de internet estable, no van a tener un tutor en la casa que le esté dando seguimiento constantemente, porque esa es otra. Supongo que usted lo deje solo a ellos en ese momento. Un padre que llegue de trabajar en construcción, ¿se va a fajar con un muchacho a hacer tarea cuando llegue? Pero por Dios, además, ¿cuál es la pedagogía que maneja un padre para darle seguimiento a un estudiante de algo que ni siquiera él entiende?
Gente que no han ido ni siquiera, que no han ido nunca a una escuela a darle clases y a supervisar las clases que le dan a un hijo. Pero por Dios, no jueguen con la educación virtual solamente para complacer a los colegios y para complacer a un grupo que quiere que inicien y no quedar mal ante la sociedad. Es decir, vamos a posponer el año escolar. Mi propuesta es esa, se la repito, la educación virtual no está diseñada para niños hasta que un equipo de profesionales elabore una metodología que sí sea entonces aplicada a niños de diferentes edades. Porque esa es otra. Los de 6 años no son lo mismo que los de 14 o que los de 16. Tenemos que entender todo eso y hay que volver atrás a crear esa metodología con los profesionales de pedagogía, de psicología, de lo que sea, para poder llevar una educación que realmente impacte al estudiante y no un bulto para decir, en República Dominicana seguimos dando clases de manera normal para entonces después tener un bache histórico ahí de gente que no aprendió nada y que ni siquiera tuvo acceso a la educación. La Constitución lo protege y ojalá que el Tribunal Constitucional también se pueda expresar sobre esto. No se le puede limitar el derecho a aquellos que no tienen acceso a nada, como son, por ejemplo, la gente del Barrio Azul y aquellos que viven en lugares remotos de la República Dominicana que no tienen acceso a prácticamente nada. Bien, gracias, Yerjan, la antigua, por su comentario.